casualidades todos estos 13, sinceramente. Sí, puede ser. Yo sinceramente creo que estas cantidades de 13, para que sean casualidades, hijos, hay que, como diríamos en catalán, filar molt prim. O sea, ir a buscarlo tan justillo para que todo coincida, que no sea eso. Pues no, no, les va saliendo automático. ¿No será que con eso querían dar mensajes? A mí cada vez me queda más claro, no sé a vosotros, pero vamos. Pero si hasta ahora la cosa era chocante, ahora vamos a entrar en un tema que alguien me decía, ¿qué son los obeliscos? Pues ahora vamos a ver qué son los obeliscos. ¿Y qué tienen que ver los obeliscos con lo que estamos tratando? Pues vamos a ver. Aquí, bueno, ya veis una cierta relación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabéis qué es lo de la derecha? ¿No tenéis ni idea? Ah, Washington, la Casa Blanca. Y adelante vemos una cosilla, ¿no? Ahora vamos a ver a la izquierda, ¿qué aparece? ¿Qué es esto? Esto es Roma, la Plaza de San Pedro. ¿Y qué vemos en común entre una foto y otra? ¿Un obelisco? Es igual. Derecha que izquierda, Roma que Washington. Los dos delante, plantaditos, tienen un pedazo obelisco. Un obelisco que ya ves que es una cantidad de piedra impresionante puesta en vertical, con una forma cuadrada que se va estrechando desde la base hasta su punta y termina en forma piramidal. Remarco, piramidal, de pirámide. ¿Qué cosas? ¿Por qué tienen esto? Es que hace bonito y ya está, ¿no? Son monumentos. ¿Sí? Son monumentos y ya está. Vamos a ver un poquillo en todo esto. Vamos a leer dos textos que aparecen en la Biblia hace miles de años, de donde aparecen estas palabritas también. ¿Sabéis? Los obeliscos no son un invento moderno, para nada. Fijaros en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 25 y 26, según la Biblia Amplificada, una versión bíblica. El rey Jehú dijo a los guardias y a los oficiales: entrad y matadlos para que ninguno escape. Está describiendo una situación un poco conflictiva. Y ellos lo mataron con sus espadas, y enfrente del rey los guardias tiraron los cuerpos fuera y vinieron a la parte interior en medio de la casa de Baal. Luego veremos quién era Baal. Ellos sacaron los obeliscos de la casa de Baal y los quemaron. Otro texto más. Jeremías 43:13, versión Dios habla hoy, otro tipo de versión bíblica. Destruirá los obeliscos de Liópolis en Egipto y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Aquí lo que queda claro es que cuando aparece la palabra obelisco, a Dios parece ser que no le gusta mucho. Porque automáticamente, patam, esto va a terminar mal. Los eruditos dicen al respecto: obelisco, hebreo plural machsebot, o algo parecido, yo no sé leer hebreo. Término que aparece en el hebreo de Jeremías 43:13, en la versión Dios habla hoy, y que se tradujo estatuas en un pasaje que describe la destrucción de objetos del culto en la ciudad del sol, egipcia, Betsemes, también llamada Heliópolis. Son la misma ciudad. ¿Qué significa? ¿Ciudad de qué? Ciudad del sol. De allí salen los obeliscos, algunos de ellos que están repartidos en varios sitios, entre los cuales uno de ellos fue parar a un sitio que ya lo habéis visto en fotografía. Luego hablaremos un poquillo más al respecto. Vamos a ver un poco los obeliscos en general. Vale, empezamos por un obelisco que, mira, es negro, de color de, por la piedra que está hecho, es negro. Y curiosamente aquí vemos algo. ¿Sabéis quién es este señor que está arrodillado? Esta es la imagen aumentada del mismo obelisco. Pues es Jehú, el señor del que hemos oído hace un momento, un rey israelita de esos tiempos, que precisamente está arrodillado delante de un rey asirio. Terminó muy mal este señor, ¿eh? Y yo no sé si veis este signo de arriba. ¿Veis un pajarillo con las alas tendidas y algo más? Era el símbolo que tenían para determinar que era el sol, el dios sol. ¿Vale? Tened presente estos conceptos, sol, sol. ¿Recordáis sol de Fátima con relación a los 13? Obelisco,
¿Un sol? ¿Yo sol? Vamos a ir viendo más cosas. Bueno, me quedaba deciros una cosa. Antes lo hemos leído. Por lo general, los obeliscos medían entre 20 y 32 metros de altura. O sea que no eran muy pequeñitos, ¿no? Eran un pedazo de piedra, que se veían bastante. Y eran utilizados en el culto a Baal. Baal era una divinidad cananea. Cuando los judíos, el pueblo hebreo, salió de Egipto, fue a su tierra prometida, a lo que Dios les dio, que era la tierra de Palestina, que se llamaba Canaán en ese entonces. Y allí vivían los señores, que eran los cananeos, que eran adoradores de Baal. ¿Vale? Ahora ya empezáis a coger un poco los conceptos. Vamos a saber entonces también que Baal era precisamente considerado o identificado con Helios, el dios sol, que para los egipcios se llamaba como el dios sol, Ra. O sea que cuando animéis a alguien, Ra, 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 estáis diciendo sol, sol, sol. Ya no digo Ramón, es otra historia, ¿vale? Vamos a ver qué significa la palabra Belcebú. ¿Qué tiene que ver Belcebú ahora aquí? ¿Qué pone este tío esto? Os pensaréis, vamos a verlo. Viene del griego Belcebúl y Belcebúl, señor de las moradas infernales, nombre del jefe del mundo demoníaco, Satanás, príncipe supremo de los demonios. Cita textos bíblicos donde aparece esta palabra. En la literatura cananea de Ugarit, la palabra ZBL significa príncipe, y la forma ZBL, B mayúscula, coma, L, príncipe Baal. Así aparecen algunos textos con los componentes de Belcebú invertidos. Por ello, el nombre se referiría al antiguo dios cananeo Baal. O sea que si algún día cogéis una Biblia y leéis Belcebú, príncipe de los demonios, podéis traducirlo por Baal, el dios sol, también. ¿Príncipe de los demonios? ¿Quién es? Satanás, Lucifer. ¿Y el dios sol entonces quién es? Anda, pues es lo mismo. Es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito. Y aquí tenemos la plaza de San Pedro en Roma, ¿verdad? Y bueno, os hago un poco de historia. Este mide 25,30 metros. ¿Veis que está bien situado? En una placita muy bonita. ¿Y sabéis por qué está aquí este obelisco? ¿Alguien se lo llevó a cuestas porque ahora lo planto aquí, a ver si crece? Pues no. Resulta que hubo un señor llamado Gian Lorenzo Bernini, que era un arquitecto, que hizo toda esta columnata de la plaza de San Pedro. Y este señor, según los expertos, estaba muy influido por un filósofo hermetista. Hermetista es gente que está metido en ocultismo, cosas extrañas, y jesuita alemán. O sea, fijaros, parece una contradicción ser jesuita y ser ocultista. Pues era posible. Llamado Athanasius Kircher. Y este señor además decía que era un especialista en jeroglíficos egipcios. Luego veréis el porqué de egipcios, claro. Curiosamente, alrededor del obelisco, ¿veis algo? ¿Qué pasa alrededor del obelisco? Aquí hay una redondita. ¿Lo veis todos bien, no? Vale. Pues los antiguos sacerdotes egipcios, al igual que el mundo de la masonería, saben y relacionan que cuando hay un obelisco con una redondita, un círculo alrededor, es un simbolismo de algo muy concreto. La ciudad del sol, Betsemes, Heliópolis, en Egipto. ¿Por qué relacionan una cosa con otra? Esto está puesto aquí por gente que precisamente estaba metida en el mundo del ocultismo. ¿Sabéis? Este obelisco, en un principio, lo llevó Nerón a un circo romano. ¿Saben? Un circo romano. Con el paso del tiempo quedó medio fragmentado por el suelo, enterrado, y luego ese señor lo recuperó y lo puso justo aquí delante. ¿Por qué? En 1784, Ignaz van Born, gran maestro de la logia La Esperanza Coronada en Austria, publicó un artículo sumamente interesante entre la relación de la masonería con los misterios de Isis.
¿Quién es Isis? La diosa egipcia hermana de Horus, dios del sol. Por cierto, el compositor Mozart pertenecía a esta logia masónica, ¿lo sabíais? Mozart también estaba puesto en este rollo, el gran genio de la música. Pero, ¿y el obelisco de Washington? ¿Qué es? Es un monumento que está, es conocido como el monumento a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Y, bueno, claro, no es tan antiguo. ¿Veis aquí su construcción? ¿Y qué veis? ¡Ay! También le han puesto un circulillo. No se lo he puesto yo. Nosotros lo hemos marcado para que lo vierais, ¿eh? Allí abajo también lo veis, que está ahora actualmente cercado de banderas en redondito. ¿Por qué esto? ¿Por qué dentro de un círculo? ¿Sabéis qué significa el obelisco? Es curioso, ¿eh? Bueno, antes de esto voy a deciros algo. ¿Os habéis fijado cómo está puesto? ¿Qué hay allí, al fondo? El Capitolio. Y cuando salen los presidentes a hablar, siempre salen mirando hacia dónde. Hacia aquí. Curiosamente, en línea recta. ¿Y qué hay detrás de la gente? El obelisco. Y yo no sé si os habéis dado cuenta también, pero, bueno, quedaros con esta imagen, ¿vale? George Washington, esta foto la vimos el otro día. Fijaros ahora en detalles. ¿Qué hay al fondo a la derecha? Capitolio. ¿Y arriba qué hay? Uy, un ojito, iluminado, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué más? El dólar, la pirámide del dólar, ¿y qué vemos por comparación? ¿No es lo mismo? El ojo masónico, el ojo que todo lo ve. Bueno, pues ya veis cómo empiezan a salir cosas por aquí. Que el ojo que todo lo ve, ¿qué simbolizaba? ¿Lo recordáis? A Lucifer. A Lucifer. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquillo más. Vamos al de la Plaza de San Pedro. Yo no sé si veis algo aquí. Me da miedo acercarme, por no cargarme esto. ¿Veis el obelisco allí al fondo de la Plaza de San Pedro? ¿Lo veis todos? ¿Sí? Vale. ¿Veis que también hay una línea recta donde la gente se pone a ambos lados? Deja todo esto libre. ¿Y aquí qué pasa? ¿Quién oficia aquí abajo? El Papa, cuando sale, oficia justo aquí. ¿Os dais cuenta que siempre, vamos a ver la otra toma, cuando sale el Papa desde su balcón, hacia dónde va a mirar? ¿Puedes clicar, si es favor? Fijaros, impresionante. Sinceramente, cuando grabé estas imágenes de la televisión mientras salía siendo elegido, no pude hacer más que quedar realmente impresionado. Ahora sabréis más el porqué, de aquí un momento. Pero cuando vi esta imagen del Papa mirando a las multitudes, pero en línea recta, ¿a quién? Al obelisco. Como en la Casa Blanca, cuando sale el presidente, mira hacia el obelisco. A mí esto me estaba diciendo muchas cosas. Como una línea de influencia directa, ¿eh? Vamos a ver un poquillo esto. Para los ocultistas, el espíritu del antiguo dios egipcio Ra, ¿sabéis dónde residía? ¿O reside aún? Dentro del obelisco, en el obelisco. Para un ocultista, esto no es un montón de piedra. Las cosas son simbolismos de algo y transfieren un algo a las personas. O sea, que nosotros vamos por ahí y decimos, un trozo de piedra, vale, me gusta, no me gusta, ya está.